Hola, queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar un error que nos aparece en el juego Frogs Boom con un código 0XC000007B. Yo les voy a dar cuatro posibles soluciones para que corrijan o reparen este error. La primera posible solución es que vayamos a la descripción del video. Yo les voy a dejar el link oficial de Microsoft, donde vamos a descargar el Universal C Runtime. Ok, entonces acá, como estamos viendo, cuando entremos a la página, vamos a ver que sirve para Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows Server 2012. Ok. Son por paquete, entonces sí, dependiendo del sistema operativo que tú tengas, vas a descargar acá donde dice download el paquete ahora. Ok, entonces supongamos que tenemos Windows 7 para 32 bits, es el x86. Le vamos a dar acá donde dice download el paquete ahora, le vamos a dar clic. Entonces la descarga empezará automáticamente y luego ejecutar. Le vamos a dar acá, dice download. Entonces la descarga va a empezar automáticamente. Instalamos dicha aplicación y veremos que el problema puede ser que se solucione por medio de ello. Si en dado caso no te llega a servir de esta manera, vamos a ir también a la descripción del video. Vamos a descargar una aplicación de la página de Microsoft que se llama Microsoft Visual C. Le vamos a dar en download. Entonces también va a empezar la descarga automática luego de seleccionar nuestro sistema operativo. Este es para 64 bits, 32 bits. 32 bits, el que dice x86. Seleccionamos, le damos en siguiente y la descarga va a empezar automáticamente. De allí instalamos la aplicación y corroboramos o revisamos para ver si el problema se soluciona por medio de ello. Si en dado caso no llega a servir de esta manera, pues vamos a ir acá a inicio y en el buscador de Windows vamos a escribir la palabra cmd. Le vamos a ejecutar como administrador dándole clic derecho. Nos va a abrir esta ventana en negro donde vamos a colocar este comando sfc barra espaciadora slash scannow. Le vamos a dar en enter y esperamos que llegue al 100% para reiniciar la computadora. De allí revisamos si el problema se ha solucionado. Si no llega a servir de esa manera, pues les recomiendo ir nuevamente a la descripción del video, donde vamos a encontrar un link, un tercer link, que es el Microsoft Next Framework 3.5. Le vamos a dar acá donde dice descargar. Estas opciones las vamos a dejar así. Le vamos a dar no gracias y continuar a DirectX. Entonces la descarga va a empezar automáticamente, se descargará el archivo, no pesa casi nada, lo instalamos en la computadora.